Productora 69 presenta. Amigos de Productora 69, soy Felipe Cruz, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, fíjense que hace algunos meses iniciamos una aventura llamada Mochileando Internacional, la cual pues nos ha llevado a recorrer algunas partes por el momento de México y se las hemos mostrado en video, pero también es importante comentarles que dentro de estas aventuras, bueno, pues hemos vivido muchísimas cosas, desde lo más padre, desde lo más extremo, hasta también lo más complicado y difícil del cuando tú viajas, de las cosas que te pueden ir sucediendo, desde accidentes, como por ejemplo en esta semana, fíjense que pues estuvimos haciendo escalada sobre un cerro y la verdad es que hubo por ahí algún desplome, me resbalé, me caí y pues miren, el tipo de heridas que se hace uno cuando anda en estas cosas, pues la verdad no son cosas sencillas. Esta, de hecho, a ver si nos podemos ubicar, tengo aquí en la parte de la espinilla, traigo una herida que me hice pues en una caída, ya obviamente la herida está poco a poco sanando, pero en el momento pues sí fue un sangrar demasiado y aparte el dolor. Además, si yo les platicara que cuando estamos en un bosque o en un cerro, pues muchas veces los salvamentos, los equipos de salvación, pues no es tan sencillo que lleguen y que accesen a estas partes, lo cual hace un poco complicado y hace más difícil, claro que le inyecta mucha adrenalina, pero pues no le quita lo complicado. Hemos vivido desde ese tipo de experiencias hasta experiencias pues que yo no quisiera llamarle así, pero la verdad es que han sido dentro de lo paranormal, porque les voy a platicar algo. Fíjense que también recién estuvimos en el cerro, bueno, en el pueblo de Tepoztlán, y subimos al Cerro del Tepozteco con la producción y yo. Entonces estábamos de camino hacia la cima, en donde se encuentra una pirámide, y les platico algo. Encontramos un lugar muy bonito para hacer algunas tomas. Estábamos pues enfocando la cámara. Realmente el equipo con el que se graba es un equipo profesional, entonces pues el enfocar las tomas no lleva mucho tiempo, aunque sí hay que estar cuidando ciertos detalles. Bueno, pues el equipo que nos acompaña es un equipo profesional que ha trabajado durante mucho tiempo. Estuvimos más de una hora tratando de enfocar una toma y la verdad es que todo fuera de cuadro, no se escuchaba, no me veía, o sea, fue un batallar tremendo, ¿no? Nos preguntábamos qué está pasando, qué es lo que sucede, y resulta que comenzamos a hacer algunas grabaciones sin saber si iban a salir o no iban a salir, porque ya estábamos desesperados. El camino por el cual íbamos a hacer la toma, la verdad, estaba muy bonito y valía la pena mostrárselos a ustedes, pero no se dejaba hacer la grabación. En ese momento me dice mi compañero y amigo Jorge Carvajal: acaba de pasar un niño, y cuando yo volteo hacia abajo, pues yo no vi nada. Y entonces, pues la verdad es que dije, puede ser cierto, no puede ser cierto. La cosa es que ya necesitábamos hacer la grabación, porque aparte el sol ya se estaba yendo, y entonces si no nos apurábamos, pues obviamente ya no íbamos a poder grabar ese día, y ya habíamos subido gran parte del cerro. Entonces otra persona del equipo también lo vio, también vio al niño, pero este niño sale de una parte, corre hacia el interior de la montaña y se pierde. Esto no es normal, porque cuando los niños que van de visita a este cerro, pues obviamente van sobre el camino, no se internan en el cerro, que además de todo nos han dicho que es peligroso. Había una persona que daba recorridos y guiaba a los turistas hacia la cumbre de la montaña y lo regresaba. Escuchó cuando mi compañero Jorge Carvajal dijo que había visto a un niño, se acerca con nosotros y nos comienza a contar una leyenda por demás bonita, pero que no deja de ser también un poco tenebrosa, ¿no? Pues resulta que cuando se funda esta ciudad de Tepoztlán, había una princesa que solía irse a bañar a un río,
y entonces allí conoció a una persona que era un plebeyo, y entonces se enamora la princesa de este plebeyo, y pues bueno, era tanto el enamoramiento que ella pues accedió finalmente a entregarse a él, y nace de ese amor pues un bebé. Nace un niño, y la princesa le confiesa a su papá tanto el amor que sentía por el plebeyo como el hecho de que llevaba a un bebé en el vientre. El papá no dijo nada, pero cuando el niño nace, el papá es cuando realmente revienta en coraje y sube a la cumbre del cerro del Tepozteco y avienta al vacío al bebé en un intento de asesinato, de querer matar al niño. Entonces resulta que por alguna razón el bebé cae sobre algo blandito y no le pasa absolutamente nada. Es rescatado por animales del mismo bosque, y posteriormente el abuelo se entera de que el niño no murió y hace varios intentos por intentar matar al niño, y siempre sobrevivía por alguna razón o por alguna circunstancia, siempre sobrevivía. Pues resulta que en uno de esos tantos intentos que hizo, el bebé es rescatado por una familia que lo adoptó y que lo cuidó y que lo amó mucho, pero había conflictos entre las tribus cercanas al Cerro del Tepozteco. Entonces lo que sucede es que van a matar a la persona que adoptó al niño, que por cierto le puso el nombre de Tepoztecatl, y de ahí el nombre del pueblo, y de ahí el nombre del Cerro del Tepozteco. Entonces el niño, en su angustia de que iban a asesinar a quien lo había amado y lo había rescatado y le había permitido vivir, él da su vida en favor de quien él consideraba su padre. Lo matan y en ese momento se inmortaliza. Dicen que realmente este niño el que se aparece en el cerro. Es este niño el que solamente a algunas personas, no a todos, llega a aparecérseles, y es como un recibimiento, es como una bendición, es como algo bonito y hasta de buena suerte el hecho de que si ustedes llegan a ir a ese cerro, pues puedan verlo. Asimismo también nos comentaban que puede también manifestarse como un águila. No es común ver águilas en el Cerro del Tepozteco, y si ustedes tienen la oportunidad de verlas, seguramente es el alma del Tepoztecatl quien está pues cuidando esta montaña sagrada, porque finalmente por alguna razón es un lugar energético. De hecho ahí pues se dan muchos tratamientos holísticos de cuidado espiritual, de salud espiritual, porque realmente la energía que se siente ahí es increíble. Bueno, nosotros hicimos algunas tomas que les vamos a presentar en un momento, pero después comenzamos a seguir el ascenso hacia la montaña, cuando de pronto escuchamos unos alaridos, pero realmente aterradores. No eran alaridos, no era gente gritando, no eran turistas, eran alaridos que se escuchaban de fondo y que se escuchaban realmente pues muy fuertes, muy escalofriantes, esa es la palabra. Y entonces, pues bueno, ya estábamos más a la mitad de la montaña, por esa razón decidimos continuar, hacer el programa y descender. Cuando llegamos abajo, cambió totalmente la energía, fue una cosa ya más tranquila, ya más relajada, pero cuando nosotros vimos estas imágenes que habíamos grabado, la verdad es que no entendemos, si llevamos el equipo tan profesional, por qué no pudieron enfocarse de una manera bonita, por qué no pudieron enfocarse de una manera padre. Yo no les puedo decir otra cosa más que vean las imágenes, más que ustedes se creen su propio criterio y nos digan, ¿han tenido alguna experiencia como esta? ¿Les gustaría que siguiéramos platicándoles las aventuras que nos han pasado a lo largo de los viajes? ¿Qué otra cosa quisieran saber? Pues nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Vean los programas también de Mochileando Internacional, suscríbanse al canal también de Productora 69, al canal de Jorgito Carvajal. Ahí seguramente van a encontrar de todo tipo de material. Si les gusta lo paranormal, como en este caso que a nosotros nos ha sucedido, les vamos a seguir contando estas historias. Si les gustan los viajes, y sobre todo viajes a montañas y viajes de aventura,
cultura, ahí está mochileando internacional y obviamente en cuestión de espectáculos con el programa de Shock y Productora 69. Yo en este momento pues creí este lugar el más conveniente para contarles estas historias, pero pues seguramente seguiremos en contacto con todos ustedes a través tanto de redes sociales, locutor Felipe Cruz o Jorgito Carvajal, Twitter, Jorge Carvajal en Facebook. Ahí nos pueden encontrar y pues bueno, yo los voy a dejar, pero seguimos en contacto, suscríbanse a los canales y eso fue todo. Muchísimas gracias. Amigos de Mochileando Internacional, seguimos en nuestro recorrido por el pueblito mágico de Tepoztlán y en este momento nos encontramos en el camino que va al ascenso hacia la cumbre, en donde justamente nos encontramos la pirámide del Tepozteco. Más de 2 kilómetros de distancia de lo que hay de la base hasta la parte alta. Un promedio de 2100 metros más o menos de altura a nivel de... el mar. Y bueno, pues fíjense que ahorita estamos tratando de hacer esa toma, pero por alguna causa extraña, pues como que de pronto la cámara no nos enfoca bien, hay por ahí algunos incidentes. Y es que fíjense que este lugar, además de todo, pues es un vórtice energético. Y bien que pues de repente se encuentran criaturas un poquito extrañas. Entonces, pues vamos a ver si nos permite esta energía de pronto hacer las tomas bien. Además, a ver si alcanzamos a llegar a los 2 kilómetros que nos faltan por recorrer todavía, porque la pendiente pues sí es un poquito complicada. Yo soy Felipe Cruz, la voz que viaja. Quédense conmigo, la seguiremos pasando muy bien. Productora 69 presentó